En la casa 1, Quirol nos habla de que tenemos heridas de infancia que nos hacen dudar de si tenemos o no derecho de estar en este mundo. Muchas veces estas personas escuchan el, ay, no sé para qué tuve hijos, es que no debiste nacer, ay, es que yo era tan joven cuando tú llegaste que yo no estaba lista para tenerte, ay, no, es que yo me estaba cuidando y yo no sé qué pasó, haz de cuenta que llegaste por accidente, ay, no, 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 es que yo no, no. No, 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 yo no quería hijos. Yo no quería hijos. O la peor de todas, mis ángeles, yo debí de haberte abortado, yo no sé para qué te tuve. Esto, sin lugar a dudas, va a hacer que nuestros hijos sientan que no tienen derecho a una existencia en este mundo, o peor aún, que fueron un accidente o un error. Y si la persona que me está escuchando en este momento es un papá o una mamá y ven que en la carta astral de sus hijos tienen a Quirón en la casa 1, hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, porque si bien es cierto que ya traen por ahí esa herida de alguna manera, nosotros se las podemos hacer más honda todavía, y creo yo que es nuestra responsabilidad cuidar a esos niños. Muchas veces los padres no lo hacen con mala intención, ciertamente, pero de alguna manera expresan un descontento diciéndoles ese tipo de cosas a los niños o comentarios de, ay, es que cuando yo te estaba esperando yo quería un niño, pero saliste niña, ¿qué le vamos a hacer? O yo tenía ya muchísimos niños y pues ya no quería ninguno, pero pues bueno, llegaste y ya qué le hacemos. O yo ya tenía niños y pues, ay, no, yo quería una niña con todo mi corazón. Y bueno, saliste niño, ¿qué le vamos a hacer? Mira, me tocaste tú. O una que yo creo que es más dolorosa, que les dicen a los hijos, ay, cuando tú naciste me puse tan mal, casi a punto de morirme. Ay, poquito más y dejabas solos a tus hermanos, nada más porque se te ocurrió a ti darme muchos problemas durante el parto. O sea, uno, los niños pues no piden venir con problemas. Y dos, creo que es una, pues, situación algo difícil para contárselas a nuestros hijos, porque de alguna manera cuando son niños no tienen la capacidad de entender esto que estamos diciendo, y mal que bien les está dejando una cicatriz, esa sensación de yo no tenía que haber venido. Y si a esto le agregamos un hogar donde imperó la violencia ya cuando son adultos, un hogar donde hubo muchas faltas de respeto, o fue un hogar mal estructurado donde faltó mamá o faltó papá en un momento dado. Y si, aparte de que faltó mamá o papá, todavía tuvo una gran carencia de afecto la persona, pues esta persona puede tener muchos problemas para sentirse que es parte de un núcleo familiar. Hago la aclaración, mis ángeles, que yo conozco muchos hijos de madres solteras que son muy exitosos y exitosas. Son personas muy seguros de sí mismo y sobre todo tienen una autoestima muy alta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mal estructurado un hogar, no me refiero a que falte mamá o papá solamente. Hablamos de que los niños crecieron, pues escuchando lo difícil que es la vida, porque ellos existen, cómo hubiera sido si ellos no hubieran nacido, lo que hubiera pasado en caso de que hubiera muerto mamá, cómo todo se hubiera puesto patas para arriba, porque llegó él en ese momento a esa familia. Y aquí es a lo que yo me estoy refiriendo, no propiamente que sean hijos de un papá o una mamá soltera. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay tanto hombres como mujeres que deciden tener hijos porque los desean, porque realmente tienen la necesidad de ser padres o ser madres, y ellos se hacen cargo total y completamente de la educación de sus hijos, dándoles cariño, dándoles seguridad, levantando su autoestima, y estos niños crecen realmente sanos, mis ángeles. Cuando los niños viven en un hogar donde los cuida, por ejemplo, su abuelita,
Y mami llega ya a deshoras de la madrugada, porque como era muy joven, pues ella tiene que divertirse, ¿verdad? Así que mami se va de fiesta, los ve los fines de semana un ratito, y pues un ratito, porque está desvelada, y porque cuando se despierta, por fin la mujer pues la está esperando el novio, o tiene cositas que hacer, y pues no tiene tiempo de atenderles. Así que los vuelve a dejar con abuelita, que abuelita ya está muy cansada de cuidar a sus hijos, ya está pues sin el ánimo de andar corriendo con los niños, que no sabe ayudarles en las tareas, etcétera, etcétera, porque pues porque ya somos abuelas, mis ángeles, a nosotros nos toca apapachar a nuestros nietos, darles muchos besos, chiquearlos y pues ocuparnos de nuestros nietos de la manera en la que no nos pudimos ocupar de nuestros hijos, sin responsabilidad, mis ángeles, porque con los hijos tenemos la carga grandísima de que tenemos que educar, pero los nietos se supone que tienen padres para que los eduquen y los abuelos malcriamos. Entonces imagínense las abuelitas que tienen que cuidar a los niños, volver a empezar de cero, cuando ellas esperaban que ya habían terminado, porque mami no se ocupa o papi. Hay muchos papás solteros que de repente quieren un bebé, lo tienen y mami es la que se queda al cuidado total de esos nenes. Y estos papis o mamis todavía para rematar, el día que los niños se quejan, son a los que les dicen, no, pues es que cuando tú naciste, pues yo era muy joven, yo no estaba lista o no estaba listo para tenerte, pero pues bueno, como ya estás, pues yo hago lo que puedo. O ven cansadísima la abuelita el día que está enferma porque no puede ir a llevarlos a la escuela o no puede ir a la junta, y eso mal que bien va causándoles a los niños cicatrices de nadie me quiere, yo no soy importante y pues yo estoy aquí por accidente. Cuando estos niños crecen y se convierten en adultos, la sensación puede ser que tal vez sus papás pues les hubiera gustado más que no nacieran o que fueran otra persona y no la persona que son, y esto les va a provocar heridas muy profundas que vienen desde la niñez. Muchas de estas personas piensan que pues lo mejor sería o que no hubieran nacido o morir así de sencillo. Y esto los puede llevar a vivir experiencias donde expongan su vida de una manera no consciente, mis ángeles, siendo temerarios porque ellos van a empezar a disfrutar la adrenalina. Y la otra parte, los que no son pues muy arriesgados, los que son más tranquilos, ellos pueden desarrollar depresiones autodestructivas porque inconscientemente ellos pueden pensar que pues les gustaría desaparecer porque no sienten que tengan derecho a vivir ni a existir. Después de todo, pues ellos fueron un accidente, no fueron deseados, etcétera. Y por supuesto, que esto solamente está en la mente de ellos, no en la realidad. Por eso digo yo que es de manera inconsciente. Aquí hay que tener mucho cuidado con decirles a nuestros niños cuando son pequeños cosas como estas, porque sin quererlo, estamos sembrando en nuestros hijos una herida igual que la de Quirol, mis ángeles. No los va a matar esa herida, pero esa herida no va a sanar jamás. Porque este tipo de situaciones nos llevan a pensar que no teníamos derecho a nacer, porque no nos estaban esperando, nadie quería que llegáramos. Y esto, mis angelitos, yo creo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Por otro lado, una persona que tiene a Quirón en la casa 1 se construye una armadura por fuera. Y ustedes pueden ver que esa persona se está muriendo, pero por fuera siempre va a estar tratando de demostrar que es fuerte y que no necesita la ayuda de nadie para sobrevivir. Y bueno, cuando Quirón está muy próximo al signo ascendente de la persona, entonces a ellos les va a costar el doble alcanzar todas esas cosas que ellos quieren en su vida, no porque sean débiles, sino porque van a tener dudas siempre y esto les va a llevar más tiempo para que tomen decisiones importantes en su vida. ¿Por qué van a tener dudas? Porque se van a hacer un poco
inseguros, aunque a todo el mundo le muestren que son personas muy seguras de sí mismos, pues fíjense que no, mis ángeles, porque inconscientemente estas personas siempre van a tener duda de si están haciendo lo correcto o no. No debemos olvidar, mis ángeles, que nuestro signo ascendente representa a nuestro cuerpo físico, ese con el que nos mostramos al mundo. Y tal vez este cuerpo que nos ha tocado, pues tampoco nos guste mucho. Además de que estas personas que tienen a Quirón en la casa 1 van a tender a exagerar demasiado sus defectos, siendo, por supuesto, nuevamente solamente la persona que lo vea así. Pero la persona puede pensar que todo el mundo lo ve y que todo el mundo los está criticando siempre. Así que esto puede llevarlos a que se retraigan un poquito o a sentirse avergonzados en un momento dado de su nariz o no sé, de que no les gusta mucho su cara o sus dientes o cosas que tengan ellos físicamente que a ellos les parezcan feas, aunque al resto de la gente no se los parezcan. Este tipo de personas que tienen a Quirón en la casa 1, no es muy difícil que entren en situaciones de bulimia, de anorexia. ¿Por qué? Porque están tratando de corregir cosas que solamente ellos ven. Una persona que tiene anorexia se ve muy gorda, aunque esté en los huesos, pero es la percepción que ellos tienen. Igual pasa con algunas cositas en su cara, no se pueden tener pecas y ellos pueden verlas inmensas, aunque sean pecas que son muy pequeñas. Pueden tener la nariz un poquito corta o larga y ellos pueden verse o muy chatos o muy narizones. Aparte, mis ángeles, a estas personas, cuando tienen problemas en el parto, como en estos casos que les decía de que, ay, me puse de gravedad y, ay, poquito más y dejaba a tus hermanos y madre y cosas por el estilo. Cuando tienen estas personas problemas para llegar a este mundo, en momentos difíciles donde tienen que tomar decisiones importantes, ellos ahí pueden estar volviendo a revivir esa llegada que tuvieron a este mundo con muchas dificultades y la persona entonces se nos va a llenar de miedos y va a tardar mucho en poder dar una respuesta que sea positiva. ¿Por qué? Porque pues la persona tiene dudas, mis ángeles. Y esto generalmente va a suceder cuando vayan a comenzar un nuevo proyecto, cuando estén comenzando una nueva relación, cuando vayan a comprar algo que es importante, una casa, un auto. Y esto, aunque no lo crean, son cosas que la persona sí puede vencer trabajando mucho en ese aspecto de su vida en el que se hicieron esas cicatrices y sobre todo alejándose de esas personas que pues les ven únicamente lo malo, que no tienen nada bueno que decirles. Yo aquí en este canal me la llevo diciéndoles que se alejen de la gente negativa. ¿Por qué? Porque esa gente lo único que nos trae son desgracias. Y cuando tenemos una persona con Quirón en la casa 1, con mayor razón, hay que rodearnos de gente positiva y alejarnos lo más que se pueda a esa gente que no hace más que ver nuestros errores y dedicarse a remarcarnos y recontramarcarnos todas esas cosas en las que estamos fallando. A estas personas con Quirón en la casa 1, fíjense que también les cuesta mucho trabajo pedir ayuda o favores, porque la persona siente que está sola y que puede sola. O sea, no necesitan a nadie, porque acuérdense que fueron un error. Entonces ellos no cuentan con la familia. Y esta persona precisamente por eso va a intentar probarse todo el tiempo que es capaz de hacer las cosas por sí mismo, siendo autosuficiente, sin deberle favores a nadie de esa familia que lo ve como un error. Lo hacen inconscientemente también. Las personas que tienen a Quirón en la casa 1 pueden tener problemas para reconocerse a sí mismos como personas necesarias dentro de la familia o en la vida de personas que realmente les interesan. Así que ellos van a tratar de complacer a todo el mundo porque ellos mismos no van a saber reconocer
¿Qué es lo que quieren en esta vida o qué es lo que los hace feliz a ellos? Una persona con Quirón en la casa 1 va a tener que trabajar bastante en aceptar que no está aquí por accidente, sino que llegó aquí porque era necesario, porque si no hubiera sido con sus padres, de igual manera hubiera llegado de otra manera con otros padres en otra familia, pero él o ella tenían el derecho de nacer y de ser aceptados. Estas personas que tienen a Quirón en la casa 1, cuando reconocen su dolor, muchas veces se rodean de gente muy exitosa porque les da seguridad y poco a poco se descubren a sí mismos como parte de ese grupo de personas exitosas, pero por supuesto, una vez que aceptan que están aquí por derecho, no por accidente. La gente que tiene a Quirón en la casa 1 vive, como ya lo dije, tratando de encontrarse, tratando de llenar ese vacío que les dejó el que les dijeran que pues no tenía que haber nacido o que fue un accidente en un momento dado. Y si bien es cierto que les puede llegar a costar mucho llenar ese vacío que dejaron los padres o sus seres queridos cuando les decían que pues ellos no tenían derecho a estar en la vida o que fueron un accidente o que poquito más si le costaban la vida a la mamá, también es cierto que cuando trabajan en sanar su herida y se rodean de las personas correctas, esas personas que tengan mucha seguridad y que sean personas positivas para que ellos se nutran, no solamente de la seguridad, sino también del optimismo que puedan llegar a tener estas personas y de la retroalimentación que puedan llegar a tener con ellas. De esta manera ellos van aprendiendo a verse como son realmente, a valorarse por lo que son y por quienes son, y terminan por pensar cada vez menos en esta herida. La herida va a continuar ahí, por supuesto, pero ellos de esta manera comienzan a sanar esa herida. ¿Por qué? Porque comienzan a sentirse necesarios y comienzan a ver que no fueron ningún tipo de accidente. Porque siendo ellos personas seguras y exitosas, comienzan a decirle a esta persona con Quirón en la casa 1 que son valiosos, que son necesarios, y esto simple y sencillamente los despierta. Cuando estas personas se logran descubrir a sí mismos, generalmente se alejan de esas personas que los hirieron y comienzan una existencia mucho más fácil, en donde esos dolores, igual que Quirón, los transforman en conocimiento y ese conocimiento lo transmiten a los demás. Y aquí es donde entra ese sanador de almas y mentes, ya que mediante su experiencia son capaces de sanar a otros. Estas personas con Quirón en la casa 1, por supuesto que van a conservar sus heridas, pero cerradas. Van a aprender a vivir con ellas sin problemas y creo que una vez que encuentran ellos su propia valía, una vez que entienden que no están aquí por accidente, todo cambia. Porque ellos comprenden que en este mundo todos somos parte del destino de otros. Nadie estamos aquí por accidente, absolutamente nadie. Todos somos maestros en algún momento y todos somos alumnos en algún momento, mis ángeles. Pero todos en este mundo estamos aquí para dar y para recibir lecciones todo el tiempo. Estas personas con Quirón en la casa número 1, fíjense que son verdaderos sanadores de mentes y de almas. Son magníficos como terapeutas, como psicólogos, como médicos, como profesionales que tengan que ver con cosas de sanar, quiroprácticos, nutriólogos, de todo, mis ángeles. Ellos simple y sencillamente son magníficos sanando mentes y cuerpos. Y por supuesto, mis ángeles son maravillosos amigos y buenas personas en su mayoría. Entonces yo diría que una persona que tiene a Quirón en la casa número 1 es una persona que necesita entender que no está aquí por accidente, que tiene derecho a su existencia y que todo el dolor que lo hace sentir esa herida que lleva desde la niñez la puede dirigir para darle seguridad a otros que estén lidiando con la misma herida que ellos tienen, pero primero
pues deben de darse el permiso y el derecho de existir, reconociéndose a sí mismos como necesarios para que se cumpla el destino de otras personas y, ¿por qué no?, el suyo mismo. Así que, personas con Quirón en la casa número uno, ustedes tienen derecho a la existencia y se tienen que repetir eso una y otra vez. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con la casa número uno y nos vemos en el siguiente video con la casa número dos. Recuerden, para los que no entienden de qué va todo este relajo de las casas, al final del video les dejo la saga y lo que viene a ser en la cajita de comentarios, también ahí les dejo la liga para la lista de reproducción donde tengo lo de la leyenda de Quirón, etcétera. Y bueno, si ustedes, mis angelitos, tienen a Quirón en la casa 1, coméntenme. Si tienen algún hijo que tienen a Quirón en la casa 1, también coméntenme. Y como les digo, esto no es adivinatorio, más bien nos sirve como orientación. Y si ustedes traen por ahí una herida muy grande, acuérdense que aquí nosotros se entretenemos. No somos psicólogos. Hay que buscar ayuda profesional. Hay gente que se dedica de lleno a la psicología, es gente que estudia mucho y que nos puede ayudar bastante. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con la casa número uno. Un beso, mis angelitos, y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.